Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en un nuevo desafío ajedrecístico aquí en el canal de Nau64 y les vengo a presentar una posición que surgió ya en el año 1978 en el torneo de Las Palmas. Las blancas las conducía Mariotti y las negras Pachenko, y el conductor de las blancas logró rematar el juego. Les recomiendo poner pausa y tratar de encontrar la solución y después, por supuesto, comparar notas con las que les voy a mostrar. El problema mayor que tienen las negras acá es la situación mala que tiene el rey en H6. Fíjense que si las blancas lograran entrar a la casilla H8, ese rey tendría que irse a G6 y alfil H5 sería decisivo. Por eso, como dije, el conductor de las blancas lo que hace es tratar de hacer una desviación de la dama de F6, como lo hizo con la jugada torre B6, amenazando a la dama y atacando ahí en el está clavada al rey también, ¿verdad? Por supuesto que en caso de caballo C6 la torre tomaría, en caso de tomar, perdón, en caso de bloquear de torre en D6 la torre tomaría y se desviaría la dama de la protección de la casilla y por supuesto que también dama B6 es muy floja porque bueno, viene lo que les comentaba, ¿no? Dama H8, rey G6 y alfil H5 y la partida se termina, ¿verdad? Ustedes pueden corroborar que lo mejor que puede hacer el negro intentar hacer es tratar de salvar sacrificando algo, pero bueno, las pérdidas materiales serían enormes y por eso obviamente el conductor de las negras decidió abandonar. Bueno, espero que les haya gustado el problema de hoy. Aquellos que quieran pueden compartir el video con sus amigos en las redes sociales, darle un like y por supuesto suscribirse al canal, que eso siempre ayuda. Nos vemos en la próxima. Que pasen súper bien. Chau, chau.